El secreto de Altamira es entrar en otra, es volver a aquellos años. Es, yo creo que cuando estás viendo las pinturas, estas bajas pinturas, te tienes que trasladar hace miles y miles de años y vivir esa magia. Y entonces, sin darte cuenta, te sumerges en otro universo en el que cuando te despiertas, es más, no sabes si has estado un segundo o un minuto o 15 segundos. El concepto del tiempo es absolutamente distinto y bueno, pero es un estado que cuando luego te lo replanteas como que te da miedo. Arte, la creación plástica simbólica, es uno de los pocos patrimonios exclusivos de nuestra especie. Y por lo tanto el arte son las imágenes que acompañan nuestros pensamientos importantes. Y los más importantes de nuestros pensamientos son aquellas ideas, pensamientos o creencias con las que pensamos que trascendemos de la realidad, que estamos por encima de la realidad o que podemos ir más allá de la realidad. Y lo que es una parte muy pequeña, una parte, digamos, en la punta del iceberg de un mundo de creencias y de ritos complejísimo. Tan complejo como el de los cazadores-recolectores actuales. Detrás del arte hay toda una filosofía, que es el animismo y el chamanismo, ¿no? Sobre todo. Lo que hablan ellos, los chamanes ya más, digamos, más sofisticados, hablan de que hay muchos mundos solapados. En la naturaleza no, digamos, no hay un dios supremo, sino que hay espíritus. Entonces eso, lo que hace esta gente, digamos, es intentar influir de alguna manera en ese mundo para volverle de tu lado, ¿eh? Digamos, ponerle de tu parte. Ver la pared de la cueva como una cosa que no es estática y que no es intrascendente, que es un poco el que te dice qué pintar. Y esto se ve en Altamira, ¿eh? Lo que buscaban era el sitio idóneo del techo, porque no le valía a cualquiera. Y entonces el que te hablaba ya directamente era la pared. Tú ibas a buscar el bisonte ahí, porque el bisonte estaba ahí. De alguna manera es la pared la que tiene ya la potencia, y tú lo que haces es ayudarla a que salga. Que la figura ya realmente la ven ahí y le añaden lo que falta. En algún caso falta todo, porque lo que ha habido es el volumen, ¿no? Lo que ha sugerido la figura es el volumen. Las manos es una cosa, vamos, de las más fascinantes que hay, porque, primero, porque no tenemos ni idea de qué significan. Entonces, cualquier interpretación es posible, ¿no? Y segundo, porque la técnica que hay detrás de las manos es tan sofisticada. De hecho, la mano te plantea un poco esa duda. ¿La mano qué es? ¿La mano es una abstracción de la persona? Es decir, lo que está diciendo es, yo estoy aquí, y realmente es una persona la que hay detrás. A mí el que m'ha impressionat més és veure'm la mà tota pintada, però enganxada a la paret, sense treure-la. I realment és com si no hi fos la mà. Com si fos, ell és el que dona, com si no hi fos. I quan la treus, és com tornar enrere. Algo que está allí, que está detrás de la roca, no sabemos lejos o cerca de la roca, que está al otro lado de la realidad que vemos, pero que existe. Esa realidad que existe porque la pensamos, la imaginamos y la soñamos. Que se manifieste para explicarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Si lo merecemos, para aterrorizarnos, pero si no, para estimularnos. Las máscaras de las cuevas, como las de Altamira. Los seres que aparecen detrás de esa tela pueden animarnos, estimularnos o pueden amedrentarnos. Depende de nuestra tranquilidad de conciencia y depende de nuestras intenciones más que de las suyas. Ellos están allí y no son ni buenos ni malos. La bondad es una categoría que solo hemos creado las personas.